battle! Three, two, one, go! Speed! Ha! 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 Ha!
No había cambiado yo la pantalla de juego, regresamos a este encuentro. Saludos a este muchacho que nos está sintonizando desde la comunidad de Sukama, César Ramírez, que nos está viendo. Muchas gracias por sintonizarnos, es un gusto tenerte aquí. Y bueno, vemos aquí como Chosen gana el primer encuentro, sin embargo en el segundo es completamente dominado por Palutena. Y en ese tercero vemos como intenta resistir lo que más puede, sin embargo Palutena con ese dash attack, lo capitaliza y lleva esta partida a porcentajes iguales. Sin embargo, Chosen está jugando con bastante paciencia, bastante spacing. Consigue tomar ese shield, morado shield, para poder absorber la menor cantidad de knockback posible. Vemos ahí un edgeguarding por parte de Chosen que casi le conecta ese smash. Pudo haber eliminado a Palutena si le hubiera conectado ese smash. Palutena se ve en una situación complicada, pero pues Pine tiene bastantes manitos para manejarla y en cualquier momento puede darle la vuelta a la situación. Vemos como ahí poco a poco lo envía fuera de la plataforma. Sin embargo, Chosen responde rápidamente y vemos ahí un nerf por parte de Chosen. Cambio a Monado Smash, OP que no conecta, y rápidamente Palutena aprovecha esa ventana para poder castigar completamente a Chosen. Chosen en este momento tiene que eliminar lo más pronto posible el stock de Palutena, si no va a ser un problema para él. Efectivamente lo consigue con ese backer. Chosen buscando ahí la manera de espaciar para que Palu no le haga daño. Vemos ahí un par de nerfs que conecta a Throw. Vemos ahí el poster con bastante fers que no conectan. Sin embargo, ese nerf sí llega a conectar. Palutena no se queda atrás y vemos a ese team como lo manda fuera de la plataforma. Spotify que no conecta, Edgeguarding que no consigue Palutena. Sin embargo, ese escudo lo manda volando a Chosen. Ese upper casi termina con él. Sin embargo, el shield hace que rápidamente caiga y el knockback sea nulo. Situación complicada para ambos jugadores debido a que Chosen tiene la presión de querer ganarle por fin a Pine, y pues Pine también no quiere dejarse de Chosen. Vemos ahí, yo pienso que aquí en este encuentro efectivamente... ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Eso estuvo muy imbécil. Excelente, excelente final. Y él hizo backer, güey, y los dos. Estuvo muy cabrón.